Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la 18ª edición del ciclo de entrevista y música. Hoy una edición especial porque lamentablemente el jueves no lo pudimos hacer. Yo tuve un par de complicaciones técnicas, así que no lo pudimos llevar a cabo. Así que bueno, hoy sábado hacemos la edición que no pudimos hacer el jueves. Voy a tener la presencia de Dami Polvodeadas para charlar un poco de música en el segmento que nos compete todos los jueves, sobre lo que está haciendo, lo que va a hacer y lo que hizo durante estos años y sobre todo en esta cuarentena. Así que nada, les doy la bienvenida, espero que estén teniendo un muy buen fin de semana. Y bueno, voy a dar el paso a Dami para charlar un poco. A ver si se conecta. Hola, Cami. ¡Hey! ¡Por fin! ¿Cómo estás? Bien, re bien. El jueves intentamos, pero hoy se pudo. Y bueno, de internet, todo este tema de la cuarentena, internet, y que sumado a eso se modificaron algunas cuestiones de la plataforma, no me dejaron hacer nada, no me dejaron hacer mucho, así que, bueno, nada, era cuestión de esperar y encontrarnos aunque sea hoy, que yo tenía muchas ganas de hacerlo el jueves, pero bueno, nada, no se pudo. Bueno, contame vos, ¿cómo te trata la cuarentena? Bien, acá, bueno, yo estoy en Córdoba, ¿viste? Que allá en la zona Zárate, Campana y todo por esos lados, está más áspero el tema del virus. Ya tengo un amigo y una amiga que realmente les agarró, digamos, casos reales. Igual, pues ya zafaron. Y por eso también está más estricta toda la cuestión de la cuarentena, ¿no? Acá en Córdoba está mucho más tranqui. De hecho, hoy yo no vengo saliendo mucho, también por una cuestión de conciencia, más que nada, de no... No, bien se puede, como tampoco... Por las dudas, ¿viste? Pero hoy justo tocó un amigo al lado del río, que hay como un parque, y lo fui a ver para escuchar un poco de música en vivo, porque hace mucho que no se puede, y estuvo re bueno, y encima me invitó a tocar un par de canciones también, hoy a la tarde, todo improvisado. Ah, buenísimo. Sí, re bien. Buenísimo. ¿Qué te iba a decir? ¿Y cuánto es que estás allá viviendo? 2020 serían 5 años. 5 años. ¿Qué te llevó para allá? Mi novia vive acá y tuvimos un año saliendo a la distancia, pero era muy difícil sostenerlo. Así que me vine para acá. Triunfó el amor. Sí. los veranos me voy para Zárate, o en invierno a veces también, pero bueno, este invierno estuvo complicado. Bueno, contame un poco de vos, de tu música, de lo que hiciste en estos años, cómo nace. Vengo haciendo música en vivo desde el 2015, no, 2000, perdón, al revés, sin el 1, 2005, 2006, 2006 creo que fue la primera fecha en vivo. Con Klimber, que era una banda con unos amigos. Después con Juan, de Juan y los Planetas, también tocamos juntos en Ni Hablar. Luego eso se disolvió, más o menos, digamos, quedó medio en el aire. Toqué en A Cara de Perro un tiempo, estuvo re bueno, eso por 2006, 2007 y 2008 creo que fue, eso. Después... ahí, bueno, A Cara de Perro siguió. A Cara de Perro es una banda que va mutando con el tiempo, ¿no? Sí. Y se armó Johnson Control, que estuvo re bueno.
a fines del 2009, me parece que fue. Estamos, vamos a, ahora seguimos con la historia de cómo nace Dami y todo eso, pero ya que estamos, voy a hacer rememoración de una pregunta que hizo el querido amigo Wally Wallace, de William Wallace, y los hijos de Escocia, que dice, ¿por qué desapareció Johnson Control? Porque me dice, yo no llegué en esa época a escuchar esa música, pero dice que tenía muy buenas letras y muy buena música. Estaba re bueno Johnson. Johnson duró como estable y tocando seguido. Creo que fueron 2, 3 años, que fue 2000, parte de 2009, todo 2010 y 2011. En 2012 tocamos, pero poco, y ya después, 2013, no tocábamos y hasta hace poquito que cada tanto nos reencontramos y volvemos a tocar. Dejamos de tocar. La verdad que no sé por qué exactamente, porque nos llevamos bien, somos todos amigos, la música está buena. Ezequiel, que es el cantante, es un pibe que es una masa, pero es re sensible. Y había veces que a la hora de tocar en vivo, por ahí era muy intenso para la percepción y todo por ese lado, ¿no? Pero tampoco fue esa la razón, porque al fin y al cabo terminábamos tocando y salía re lindo porque en el momento fluía. Creo que lo que marcó fuertemente que no volviéramos a tocar fue cuando me vine a vivir para acá. Claro. Entonces, tocamos muy Como que esporádicamente. hubo ahí un cierto quiebre, entre Claro. comillas, Y entre también comillas. podemos sumarle a que paralelamente a Johnson Control, Nico Iglesias siempre fue un baterista de hardcore y ha tocado con otras bandas paralelamente. Juan, de Juan y los Planetas. También creo que Los Meteoritos fue contemporáneo, Johnson Control y después Juan y los Planetas. Nacho Álvarez, que en aquella época tocaba, también tocaba la guitarra por otros lados. Yo tocaba con lo que era Locos del Aire, que después se pasó a llamar Polvo de Hadas. También, paralelamente, ¿no? En la misma época que en Johnson. Así que Johnson no tuvo, nunca fue la banda. Tanta repercusión o tanto peso. Claro, estaba más repartido la atención que le dábamos, ¿no? Creo que naturalmente se dio que no, que bueno, se disolvió un poco. Que tenía que ser para otro lado el camino. Claro. Y bueno, Locos del Aire y ah, sí. No, no, perdón, me estabas contando algo y yo te interrumpí. Que Locos del Aire y Polvo de Hadas, ¿no? Sí. Locos del Aire se llamaba y después hicimos como un quiebre. En esa época, una locura, así medio que pintó, no quería tocar más rock, no sé por qué, porque nunca dejó de suceder eso, nunca dejé de hacer rock y está bueno. Pero en se me ocurrió eso y dijimos, bueno, vamos a cambiarle el nombre a la banda. O desarmemos Locos del Aire, pero seguimos tocando las mismas personas. Y hacíamos unas zambas enteras, que estaban buenas, con letras en español, medio psicodélicas y partes medio rockeras también. Y una vez fuimos a tocar en vivo y estaba un amigo, Lucas Axel Enricot, un amigo. Y a la hora de tocar en vivo nos preguntaron cómo nos llamábamos con la banda y nos dimos cuenta que no teníamos nombre. Y este amigo que estaba presente se le ocurrió que nos llamáramos Polvo de Hadas, que era un nombre que él ya tenía en mente para usarlo alguna vez. Y nos quedó a la banda Polvo de Hadas. Y después, no todas las composiciones que hacía podíamos tocarlas con la banda porque, bueno, no siempre fluye, digamos. Claro. Y empecé a sacar mi música también por otro lado, digamos, solo, como Dami Polvo de Hadas, usando el nombre Claro, de Polvo de Hadas. que Claro. tenía, que tenía la banda. Claro. Y así se dio que nació el proyecto. También me pasa que, como que compongo mucho, me es muy fácil componer y grabar música y hacer temas nuevos y producir. Tengo muchísimos discos, muchísimas canciones y es como mi fuerte. Desde el 2015 que tenés discos, ¿no?
No, 2014, perdón. En Spotify sí, pero discos subidos a internet desde 2008, 2009, creo. Son. Y no todo es Muchos tan bueno. años. Cantidad no es calidad, ¿viste? Hay muchas cosas que son Obviamente, malísimas. no. Por supuesto que estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y el estilo por el que hoy Dami Polvo de Hadas se caracteriza, ¿cuál sería? Y al principio arranqué diciendo que hacía música libre porque pinta componer muchos estilos. Nunca me gustó encasillarme en un solo estilo. Siempre hubo influencias del rock por una cuestión de que es la música que más escucho y siempre más impregnado estuve. Y mucho de música psicodélica de distintos estilos, ¿no? Pero no sé si se podría definir mucho. El último disco que hice igual tiene mucho de soul, ¿no? De los cantos que viene del gospel, de los cantos en las iglesias negras en Estados Unidos, por ese lado. Tiene mucho de soul, ¿no? El último disco que hice. Pero no sería un disco puro de soul. Alguien que escucha soul me dice, no, eso no es soul. No, es medio difícil de definir lo que hago. Genial. ¿Y esta cuarentena? ¿Algo nuevo? ¿Algo que estés por Sí. sacar? Con Juan, de Juan y los Planetas, Sí. estuvimos grabando a la distancia, yo produciendo con la computadora la parte de batería, bajos, y a ir ensamblando las partes de los temas, y Juan grabándome unas guitarras y algunas ideas desde Zárate, ¿no? Y nos mandábamos, él me mandaba los archivos, yo le mandaba lo que iba armando, y grabamos un disco de lo-fi hip hop, que es como esa música tranqui ahí que Sí, se apareció hace poco en muy, YouTube. muy de moda. Claro, se puso muy de moda eso. Apareció en YouTube hace unos años, nadie sabe bien cómo es que surgió, pero dijimos, hagamos un disco tipo esto. Dale, y salió. Y va a salir dentro de poquito. Genial. ¿Y cómo te llevas con la tecnología? Porque, bueno, ahora con todo esto, es como que es más sencillo, ¿no? Sí, creo que uso mucho tecnología a un punto que hay veces que no me siento cómodo, ¿viste? Cuando estás todo el tiempo con una pantalla que después la cabeza la tenés en cualquier lado. Digamos que nos pasa a todo el mundo, ¿no? Pero soy consciente de que lo uso mucho a veces, ¿no? Como haciendo música, pelotudeando con la Compartiendo. gente, como todo el mundo, ¿no? Y cosas por el estilo. De hecho, hace poco estuve sin usar las redes sociales, también como Sí, para. eso hablábamos en la semana. Sí, que estuvo bueno. De hecho, fue una experiencia re linda. Lo que más destaco de eso es que el día rinde más tiempo. Claro. Porque, bueno, estamos menos tiempo ahí jugando con las redes o con lo que fuera. Como que de Creo golpe. que también esto de la cuarentena nos sirve para eso, ¿no? Para desconectar un poco de esa burbuja en la que estamos metidos, que nos lleva las 24 horas del día, porque necesitamos exponer nuestra vida todo el tiempo, a toda hora, a todo momento, y bueno, también eso de la cuarentena nos sirve para eso. Claro. Sí, Dami, te hago total. una consulta. Te hago una Sí. consulta. ¿Tenés guitarra? ¿Tenés la guitarra por ahí? ¿Tenés Sí, ganas de sí. grabar un tema? Dale, dale, dale. Voy a hacer un tema que. Porque yo te cuento, los Sí. últimos dos tipos que hice, los Ajá. últimos dos tipos que hice, se me hicieron los vagos. Y no prepararon nada. Así que yo estoy con ganas de escuchar música. Buenísimo, buenísimo. Voy a hacer un tema que probé, es un tema de estos del estilo soul, ¿no? Que es del último disco. Y probé a hacerlo versión pan rock.
que, digamos, todos tuvimos un inicio de la música punk rock, seguro. Que me dice que no, no creo, así es. Miente, está mintiendo. Está mintiendo, el que dice que no miente. Hasta yo te diré que arranqué con eso. Sí. Igual, tampoco pa tan punk que digamos, pero le mandé un rasguido así. Y está bueno como para experimentar también, agarrar un tema y transformarlo un poco, porque el tema original no es con este ritmo. Pero lo hice más que nada para volver a amigarme con la época punk. Así que se llama Arrodillar y habla de la humildad, ¿no? Qué importante. Si en algunos momentos te tenés que agachar, acostumbrado a andar erguido, y aunque te tengas que arrodillar, no te confunda la humildad. Solo el tiempo controla las cartas. Pero las que tengas, tendrás que jugarla. Me he mordido la lengua más de una vez. Pero no por eso dejé de ser, si nos compone lo mismo a los dos y más. No te confunda cualquier dolor. Solo el tiempo controla las cartas. Pero las que tengas, tendrás que jugarlas. Solo el tiempo controla las cartas. Pero las que tengas, las que jugar. Bueno. Regalo un poco de, ¿cómo se dice? De aplausos virtuales. Buenísimo. Porque, o sea, bueno, hoy tuviste vos tus aplausos, seguramente, en este encuentro al que fuiste. Pero bueno, yo creo que a los músicos hoy les hace falta esta cuestión de el aplauso cálido que les podemos brindar nosotros como espectadores. Fue re lindo hoy también y ahora, ¿no? Todo esto del poder compartir la música y poder escuchar y prestar atención un rato, como entregarse ahí a disfrutar un ratito, es como una experiencia re importante, re necesaria para la motivación de las ganas de hacer cosas en este mundo, todo por ese lado. Como que la música, si bien a mí me encanta escuchar música en discos también, ¿no? Sí. La música en vivo transmite algo muy especial.
Es otra cosa, te lleva a otra conexión. Sí, totalmente. Porque te conecta con el artista cara a cara. O los Sí, artistas. y también con esa cuestión espontánea, porque en vivo hay a veces pequeños, a veces grandes, pero hay errores o cosas que salen medio mal a veces. Y está bueno eso, porque la vida misma tiene todas estas cuestiones, digamos, no es perfecto todo lo que vivimos en la vida. Entonces se hace más lindo escuchar música en vivo porque tiene esos detalles que son más reales. Claro. Esto es un poco más banal, si se quiere. No banal, más como efímero. Esto es un ratito y bueno, después queda para la posteridad porque Instagram, YouTube, Internet deciden, ¿no? Pero esos pequeños momentos que vos decías recién, creo que son. Hoy valen mucho más que antes de la cuarentena o que mucho antes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí, esto es re lindo poder hacerlo. Claro. Bueno, este espacio está creado para eso. Cuando arranqué hace 2 años, y de hecho estamos cumpliendo ya la 18ª edición, Bueno. cumpliendo 3 meses de. Cumpliendo, digo cumpliendo porque no soy solo yo soy la cara visible del programa, pero está creado para ustedes, para que se expresen, para que como no pueden quizás tocar por lo que nos está atravesando, que no pierdan. Las esperanzas y que no pierdan ese lugarcito de bueno, tengo este repertorio para rescatar o para destacar. Entonces, bueno, este está creado para que elijan un repertorio, hablemos un poco de la música, este es el encuentro para eso, ¿no? Claro. Y bueno, que se lleven un lindo momento, una grata compañía y bueno, eso. Sí, aparte, como que es muy importante compartir por esta cuestión de conectar, ¿no? Sí. De hecho, sí. La vida se sostiene en este planeta gracias a que estamos todos entrelazados entre todos, por todos lados. Ya sea desde lo más básico, desde el alimento, ¿sí? Todo lo que comemos es algo que en algún momento estuvo vivo, ¿no? Ya sea, Claro. comamos, es fácil verlo con la gente que come carne, por ejemplo, yo como carne, por ejemplo, no tengo problema, pero incluso también con las cosas vegetales, todo en algún momento. Esta transformación de la vida y la muerte. Y eso se da, es desde lo más básico, hay una conexión. Hacer música para uno está bueno solo, pero compartirlo, cuando lo Poder compartes, cuando. transmitir, Sí, poder es cuando. transmitir. Partir, ¿no? Esto que vos decís. Sí. Que llegue, que se haga eco de uno mismo, se haga parte de uno mismo. Y más desde esta idea que, bueno, yo doy clases de yoga y a la música que hago le pongo letras que van por ese lado, ¿no? Es una parte muy importante de cómo veo el mundo. Y yo siempre vuelvo a caer a la idea, ¿no? De que somos La todos. pregunta de la boca. ¿Cómo? Porque te iba a preguntar la cuestión de las letras. Por ese lado, de hecho. La mayoría de las letras hablan de lo mismo, de distintas maneras de encarar el fenómeno de que somos todos uno. Digamos, somos todos una misma energía. Si lo explicamos desde la física cuántica, por ejemplo, o de la física, todo está hecho de energía, ¿no? Todo. No hay nada que no esté hecho de energía. Entonces, si está todo hecho de energía,
está todo hecho de la misma esencia. En otras palabras, podríamos decir que somos todos lo mismo, o parte de una misma cosa, un mismo ser. En el yoga se labura, lo que se hace el yoga en realidad, lo famoso es la gente que hace posturas raras, pero eso es lo que está de moda, no, no necesariamente tiene que, eso es yoga. Sino lo que es el yoga es llegar a la percepción, a entender que somos todos una misma energía, ¿no? Y bueno, con las letras siempre más o menos de alguna manera u otra termino cayendo en eso. A veces soy medio redundante. Pero bueno, De hecho, y un amigo el otro día escuchó el disco, el último disco, y me decía que parecía un evangelio las letras, porque bueno, justo se puso a escuchar el disco, no se sentía muy bien y en la medida que lo fue escuchando se fue sintiendo mejor, me decía. Como que le hizo lo bien que pasa escuchar. es que la música sana, ¿Cómo? la música sana, la música sana. Sí, totalmente. Sí. Dicen que cuando estás en coma, bueno, nos estamos yendo a temas medio bajones, pero bueno, nada. No, pero Dicen que cuando estás en coma, dicen que lo mejor es, una, lo que te recomiendo a los médicos es que le hables porque la persona escucha, y la otra es hacerles música, ¿no? bueno, me hace acordar Junior Perilla, un amigo de Zárate que hace música, Sí, conozco. me contó que hace mucho tiempo, ¿no? No me acuerdo cuándo fue, tampoco sé exactamente el año y eso, pero hace mucho, el abuelo había tenido, no sé si un accidente, o fue por la edad, o qué le pasó, pero quedó en coma, ¿no? Y él, lo que hacía Junior era ir a ponerle los discos de tangos, discos de vinilo de tango que el abuelo escuchaba. Y a veces se pasaba la tarde escuchando tango con el abuelo, que el abuelo no podía expresarse ni reaccionar, pero según, ¿cómo se dice? Según Junior, el abuelo reaccionaba con algunos movimientos del cuerpo, bueno, con pequeñas cositas que se notaba que estaba conectando con la música. Y bueno, Qué lindo. dice que eso lo marcó muy fuerte para con la música, ¿no? El poder que tiene. Che, acá hay a Ailén y Juan nos mandan saludos. Esa. Patri dice buena filosofía. Te felicito a vos y dice que muy buena filosofía de Vamos. mezclar la música con esto que decías vos del show y todo lo que estábamos hablando. Entonces, si yo me quedo así es porque estoy leyendo los mensajes que van surgiendo, que van llegando. Sí, totalmente. Bueno, ¿querés regalarme un temita, otro temita? Dale, dale, este habla justamente de esto, de la importancia de comunicarse, ¿no? De poder. Importante, ¿no? En esta era. Y más allá de que a veces no es tan fácil, animarse a hacerlo y a expresar lo que uno siente, escuchar cómo se están sintiendo de otro lado, etc. Bueno, eso sí.
conciencia, mostrame tus emociones, también tus buenas pasiones. Y aunque a veces no es fácil sabes que se puede, y aunque te desesperes, no te condenes. Y tus intereses musicales, ¿cómo? Tus intereses musicales, tanto puede ser tanto de la zona del ambiente del under como de lo comercial. ¿Como influencias fuertes así? Sí. Desde el lado del under, que me mueve mucho, son principalmente la gente que puedo ver en vivo, ¿no? Y que trata de igual a igual. A veces pasa, en Zárate no me pasaba, en Zárate Campana no lo veía mucho. La verdad, casi que no se daba eso. Tal vez con alguna otra persona. Pero fuera de Zárate Campana lo vi mucho, que hay como una competencia entre los músicos. Como si, no sé, alguien quisiera ganarle a alguien, ¿eh? Pareciera eso a veces. Realmente, pero se da re fuerte. Y cuando me fui de la zona Zárate Campana, empecé a ver que era algo bastante común eso. Me sorprendió mucho. Pero no es que todo el mundo está en esa cuestión de competir a ver no sé qué, ¿no? Sino que también cada tanto uno se encuentra gente que hace música y lo que le gusta es compartir y estar ahí con esta cuestión de la empatía, disfrutar juntos, ayudarnos. Y del, bueno, de la influencia musical del under, lo que más me mueve, que me emociona mucho, es cuando pinta como esa hermandad, que tocas con alguien, o se comparte fecha, o capaz que yo no toco y toca la otra persona, y me hace sentir eso, ¿no? Como la estrella y la persona ahí, o esta cuestión medio rara. Me sube mucho, mucho, mucho el ánimo eso, y generalmente... ¿Sabes con qué tiene que ver eso? Con que en realidad tanto agentes de prensa, comunicadores, músicos, somos todos iguales. Y hay que bajar, yo leía en un... Ando investigando mucho últimamente y leía por ahí, escuchaba un audio de una chica, de Erika Santos, que decía que a veces hay que bajar el discurso que uno da, no ser superior. Hay que bajarlo a un nivel en el que estemos todos, por más que vos seas cantante, o vos seas músico, o vos seas baterista, no sea público, hay que bajar un poco ese discurso que uno va a enseñar, ¿no? Y tratar de que ese discurso sea de igual a igual, no un poco más arriba de lo que en realidad no es, ¿no? Bueno, justo estoy viendo acá que se conectaron Puerta Sur, y el Agus, Nachito Córdoba, el Agus, para que no me acuerdo cómo decía el Instagram de él. Bueno, igualmente, son dos amigos de acá de Córdoba, ¿sí? Que son una mora, ¿sí? Son una masa, son re buena onda. Dos estilos muy diferentes. Puerta Sur hace noise o música medio paisajística, ¿no? Como drones, así bien, o muy experimental. El Agus hace metal, así bien metal. Bien power. Y,
Y está re bueno que compartiendo con ellos siempre ha pintado esta cuestión de igual, igual. Más allá que en el momento de que estén interpretando su obra, están con el discurso ahí elevado, buenísimo, ¿no? Pero a la hora de interactuar, como vos decías, como bajarlo para seguir compartiendo, ¿no? Para que pueda haber una comunicación. Claramente. Qué importante, ¿no? Es lo que hablamos un rato, la importancia de la comunicación, de poder dar nuestro discurso, dar nuestras cosas, pero sin opacar al otro también. Claro. Ahí se conectó una amiga mía que hace rato que no se conecta. Me voy a agarrar un día de esto. Tamara, también ahí de Zárate. Bueno, no sé, ¿tenés algún tema más? ¿Querés un tema Dame, más? voy a hacer Repetirme. que se llama la respuesta. ¿A qué? ¿La respuesta a qué? ¿A qué pregunta? A cualquier pregunta puede ser. Igual viene, digamos, por la letra, viene por esta cuestión de cuando recibimos mucho estímulo a través de los Sí. sentidos en general, es decir, todo el tiempo. ¿Sí? Salís un ratito a la calle, ¿sí? Y ves, no sé, un montón de, no sé, de cosas, ¿no? Como un auto que pasa, gente, un pajarito, lo que fuera. Estás en el centro, ves un montón de publicidades. Abrís el teléfono, te llueve info. Es decir, todo el tiempo estamos recibiendo estímulos. Mucho, 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 ¿no? Y muchas veces buscamos más estímulos como si quisiéramos encontrar una respuesta a algo, ¿no? Y bueno, viene Sí. un poco por ese lado, la. A ver, dale, escuchemos. Pero, ¿y las influencias que tienen que ver con lo comercial o mal llamado comercial?
A ver, cuando era más pibe, cuando empecé a hacer música más por mi cuenta, me mandaban la guitarra a los 10 años, y más o menos a los Sí. 14, por ahí fue que empecé a tocar más por ganas, ¿no? No solo por inercia. Y me copé mucho con The Who, con Zeppelin, The Zeppelin, The Clash, Sex Pistols, Ramones, por ahí música bastante más vieja, ¿no? Y tuvo esa época punk bien fuerte y la época de rock clásico intenso. Pero eso por allá por el 2004, 5, 6, por ahí, por esa época, ¿no? Y no escuchaba otra cosa, estaba re cerrado. En casa de mis viejos siempre se escuchó mucha música. Eric Clapton, mucho cuando era chiquito. David Bowie, un montonazo, mucho, mucho. Reggae. Bob Marley, Peter Tosh, Gregory Isaacs, Lee Perry, y bueno, con la junta de amigos y todo, empecé como a expandir más. Y los últimos años me estuve copando mucho con la parte electrónica, y en este último año que pasó, o los últimos 2 años, con lo que es el soul funk más moderno, neo soul, que estuvo muy de moda. Ahí Muy bien. estás respondiendo la pregunta a tu querido amigo de Puerto Sur, de Puerto Sur, que te pregunta, ¿y ese funk de dónde viene? Y más que nada, una vez creo que me desperté con un tema de Anderson .Paak en la cabeza y me puse a cantarlo en un inglés hiper chamullado sin saber la letra mientras desayunaba o mientras me preparaba los mates, algo por el estilo. Y agarré la guitarra y dije, a ver, ¿cómo sería un tema medio de esta onda? Me puse a probar como sobre la idea de este tema de Anderson .Paak, que después me fijé, lo comparé, y nada que ver, o sea, no, le pifié lejos. Si hubiera querido sacar el tema de oído, le estaba pifiando. Pero en base a jugar con la creatividad de estar jugando con un tema de otro, con una letra súper Salió tu chamullada. propio estilo. Salió tu propio estilo. Claro, sí. Y después, bueno, ya fue tomando forma y se fue para otro lado. Hay uno que me influenció mucho en estos últimos años, que es Perry Farrell, que es conocido por Saints Sí. Addictions, por No For Pyros y por ser creador del Lollapalooza, del festival ese, como el dueño o uno de los dueños, ¿no? Y tiene, o sea, la música que él siempre hizo a mí me gustó mucho. Lo más conocido es de tipo Ciencia ha dicho que. Wow, es así, medio punky funk de los 90. Y cantando siempre Sí. muy, muy, muy agudo. Pero solista hizo música más experimental, que está re Mira. bueno. Mezclando música electrónica con música tocada con banda. Y me voló la cabeza en los últimos años cuando empecé a conocer esto, que es música que no es muy conocida, no es muy parecida a algo en especial. Y el tema del Sí. canto siempre me influenció mucho David Bowie, Perry Farrell también, depende en qué canción, ¿no? El Perry Farrell este que canta siempre bien alto. Y en los últimos años, todo este soul nuevo que viene dando vuelta. Qué lindo. ¿Y nacional? Y nacional, mira, Los Abuelos de la Nada me gusta mucho por el lado de Miguel Abuelo. De hecho, en una época estaba hasta medio fanatizado por ese lado. Nacional, de lo que más me gusta normalmente es música under, que es nacional igualmente. Claro, obvio. Puesto. A ver, Miguel Agüero, Charlie, me gusta también, digamos, de por ahí lo más conocido. Sumo, me parece que es de lo que más me gusta de hacer música nacional. Y también hay mucha música que no me gusta nacional, que está, pero todo bien también. Y también Sobre música. gustos, hay un viejo dicho que dice que sobre gustos no es nada escrito. No, de una. Aparte, que algo no te guste no significa que algo sea malo. O que algo te guste no Claramente. significa que algo sea bueno, no. Son gustos nomás. Claramente. Sí. Claramente.
Bueno, ¿me querés hablar un tema más? Si tenés por Dale, ahí. dale, dale. A los 14, si mal no recuerdo, A los 14 arrancamos a tocar con el 2004, ¿no? Con Climbers, la banda. digo,
tu primer acercamiento a eso voy. Tu primer acercamiento con una guitarra, con un a cantar. Creo que, digamos, por cómo fue la casa, perdón, la vida en casa de mis viejos, de chiquito hay un tema de Zeppelin, de All of My Love, ¿no? Sí. Yo cuando era chiquito agarraba un cassette de Zeppelin que había ahí, era muy chiquitito, unos, capaz que usaba pañales, no sé, yo tengo recuerdos vagos de hacerlo, pero agarraba un cassette que tenía otro, no agarraba ese cassette de Zeppelin, agarraba otro que tiene el Zeppelin, pues lo reconocía, decía All of My Love, que decía All of My Love, ¿no? Porque lo escuchaban y me gustaba el tema y lo pedía. Así que medio que en casa siempre me alentaron mucho y siempre la música fue algo muy cotidiano. A los 10 me mandaron, ¿no?, a guitarra, en el 2000, y fue algo, si me hubieran mandado a circo, hubiera agarrado viaje igual, ¿no? Fue algo, era muy chico. Y me copé a componer gracias a Mariano Valido. Mariano Valido es un amigo que ahora vive en Buenos Aires, él tocó con Círculo Cromático un tiempo, formó Círculo Cromático con el Tutti, con Fiorda, ahí con todo este grupo de amigos. Y él una vez, yo estaba, no sé cuántos años tenía, pero era el principio de la secundaria, vino a decirme que si quería ir a los bonaerenses, Sí. ¿no? Y me dijo que si quería tocar, armar algún tema mío. Yo no tenía temas, tenía ideas. Y terminé armando la primera canción o el primer tema gracias a Mariano Valido, que me vino a motivar, me apadrinó, como un padrino podría ser algo así. Claro. Creo que ese fue el punto clave. Si eso no hubiera sucedido, hubiera terminado haciendo música, pero bastante más adelante capaz. Él fue como el que me motivó El que te fuertemente. vio. Sí. El que te vio. Sí, se está conectando más gente. La Flor, qué bueno. Bueno, Flor fue la que me apadrinó, me amadrinó, ¿no? Como madrina, nada madrina que Sí. me metió en el yoga. Así que gracias, Flor. Qué lindo. Che, ¿y alguna anécdota de todos estos años? De Johnson Control, por ahí, ya que hoy hablamos bastante de Johnson. La Sí. última habíamos tocado, después pasamos unos años sin tocar y después volvimos a tocar, pero yo todavía Sí. vivía en, tocamos en Campana, en Modo, estaba ahí en la esquina, pasó un montón, y Y ahí ya en la hace esquina, como 3 años, así que claro, sí, es un hace montón, más. creo que fue en el 2012 o 2011, no me acuerdo, pero Sí. bueno, la cuestión es que estábamos tocando. Y en un momento Juan estamos tocando y hace así con la guitarra, medio descontrolado, y me la da en la Sí. cabeza. No. Y yo creí que se me había caído un ladrillo del techo. Eso fue lo que No. percibí, que se me había caído un ladrillo del techo. Y seguí tocando porque dije, qué bajón, pero todo bien, ¿no? Seguimos tocando. Y en la medida que iba avanzando el tema, iba viendo la cara de la gente que se iba transformando como cara de preocupado, y empecé a sentir calor y algo cálido en la cara. Y me toqué y estaba No. todo ensangrentado. Juan me había partido la cabeza. Ay, no te puedo creer. Fue muy No. divertido porque no fue una herida superficial, pero pues me contaron que como el cuero cabelludo y toda esta zona tiene muchos capilares, Sí. sangra muchísimo, ¿sí? Pero Ah, no fue tan. no era grave, me corté nomás. Un tajito. Pero estuvo bueno, fue como una experiencia, una anécdota interesante. Y tocamos unos años más, pero quedamos medio desconectados después de eso. Como que a mí me dolía, había un poco de preocupación porque me había golpeado la cabeza y no sabía qué onda.
y había sangrado bastante, y los pibes de la banda también se habían preocupado, como le partieron la cabeza a Dami, como que tocamos dos o tres temas más y cortamos, no terminamos el show. Y después tocó Gato Pardo, que estuvo muy bueno. Fue. Hace años de eso, che. Sí, un montonazo. Creo que Gato Pardo, si no fue esa, varios años después lo vi. Lo vi a los chicos. Bueno, Dami, nos quedan 4 minutos de vivo. No sé, algo que quieras decir. ¿Dónde te podemos encontrar? Otra cosa interesante que está bueno, que con Junior Perila, ¿no? Con él habíamos Sí. grabado Polvo de Hadas, con la banda, un disco que se llama Polvo de Hadas para Sí. que baile. Y tiene zambas, rock, de todo un poco. Ese disco nunca lo publicamos bien. Quedó colgado en un Bandcamp de internet, pero nunca lo difundimos. Después dejamos de tocar Sí. porque cada uno siguió por su lado, Ari, el batero, se fue a Mendoza. Ahora, este año, Junior me mandó una versión del disco DAB, hecha así mezclada con la bandeja, DAB analógico, Sí. mandándole pista por pista, todo manualmente. Sí. La mayoría de las cosas se mezclan en una computadora. Bueno, él lo Claro. hizo todo analógico y de 10 canciones que creo que tiene el disco, sacó 16, porque hizo versiones nuevas, ¿no? Claro. Así que esto lo estamos por publicar dentro de poco. Hoy había estado temprano con la computadora tratando de publicarlo, de subirlo, pero bueno, me lleva tiempo a veces cargar cada archivo y no salió hoy. Pero dentro de poco va a salir un disco que hicimos ahí en conjunto con Junior Perila, que es una nave espacial, está buenísimo. Qué Y es bueno. vieja escuela, hecho al estilo de Lee Perry y Mad Professor, así mezclando con el estilo bien jamaiquino, pero no es reggae, son otros estilos hechos dub. Mira qué interesante. Qué ¿Sí? bueno. Y aparte la magia de Junior, que es una bestia. Sí, es un grosso. Es una bestia. Bueno, Dami, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos encontrar? Pues nos queda 1 minuto de vivo. Así de Bueno, simple lo digo. bien, Cami, me pueden encontrar por Dami Polvo de Hadas, ¿no? Polvo con B corta, Hadas con H. Dami Polvo de Hadas por Spotify, YouTube, todas esas donde hay música, hay bastante. Si quieren conocer de lo más raro, de lo que tengo, de la música vieja también, por Bandcamp, ¿no? Band de banda, camp de campamento, bandcamp.com/. Ah, no, al revés. Dami Polvo de Hadas, todo junto, .bandcamp.com. Buenísimo. Así que esténse atentos que va a salir dentro de poco esto con Juan, Polvo Planeta, que somos Juan y los planetas y Polvo de Hadas, Polvo Planeta. Este disco con Junior y música nueva que también estoy grabando, otros más temas nuevos, ¿no? Van a ir saliendo, seguro. Genial. Genial, Y Dami. Bueno, cualquier cosa ya sabes. Estás invitadísimo de nuevo, me decís, che, Cami, quiero estar y te hago un espacio. Así que genial, nada, te agradezco. y en el verano nos vemos, que seguro ande por aquellos pagos. Dale, dale, hacemos un encuentro en el verano. Te mando un beso gigante que quedan 20 segundos de vivo. Dale. Adiós. Chau, Beso. chau. Bueno, acaba de pasar Dami Polvo de Hadas. Yo me despido hasta el jueves que viene con el señor Aníbal.